reportamos las noticias que le interesan al pueblo. En esta oportunidad nos encontramos en la marcha de la Unión de Trabajadores Socialistas junto con muchos movimientos sociales como el Frente Campesino, Ezequiel Zamora, las Mujeres Socialistas y Pare de Contar. Esto es mucha alegría, felicidad, mucha gente, puro socialismo, pa'lante comandante. La calle nos da voz, rostro y nombre. Aquí habla el pueblo. Pertenecemos a la Federación Unión de Trabajadores al Socialismo y nos encontramos acá en esta marcha porque estamos en contra de lo que es el sicariato hacia los dirigentes sindicales. Estamos repudiando los sicariatos que le han hecho a nuestros compañeros en distintas partes del estado Lara. Nos han matado varios campesinos, nos han matado varios compañeros trabajadores, nos han matado compañeros en Carabobo, nos han matado compañeros del Tunal en Quibo. Todos esos camaradas que han sufrido del sicariato sindical, del sicariato campesino, y por supuesto en apoyo al comandante presidente, diciéndole, comandante, pa'lante, que aquí está su pueblo, aquí está su gente apoyándolo. Hace poco vivimos el caso del sicariato del compañero del Tunal, en Quibor, porque fuimos y apoyamos. Decidimos recoger en un documento la denuncia de los hechos que suceden en las distintas empresas, ¿verdad? Entregamos en la Fiscalía, en la Defensoría del Pueblo, en la Coordinación del Trabajo, ¿verdad? Donde en ese documento se compactan todas esas denuncias, ¿verdad? Que están sucediendo en cada una de estas empresas. Estamos peleando también para que la Inspectoría de Trabajo agilice rápido los reenganches de unos compañeros trabajadores, dirigentes sindicales, delegados de prevención y trabajadores en general. En las empresas que han estado cerrando, esa ofensiva que han hecho la burguesía, cerrando las empresas para debilitar a la clase obrera, haciéndolo pasar hambre, haciéndolo pasar trabajo, pero a esos compañeros también que están ahí sufriendo de ese acoso, en este momento le decimos que aquí estamos, movimiento solidario, apoyándolos, ayudándolos, para que no desmayen esta lucha y sigan la fuerza de la lucha contra la burguesía. Comuneros y comuneras que empujan la comuna socialista de Taroa, reclaman de forma contundente el incumplimiento de los acuerdos asumidos por la gobernación del Estado Lara a través de la hidrológica del Estado Lara a continuación. Nosotros, voceros del territorio de la comuna socialista Taroa, conformado por más de 35 consejos comunales, nos pronunciamos ante los atropellos por parte de la hidrológica del Estado Lara, administrada por el gobernador y traidor Henry Falcón, dándole la espalda al poder popular, que hoy en día ha sido reivindicado por nuestro comandante Hugo Chávez Frías. Las acciones tomadas por el pueblo organizado reclamando su derecho al agua ha sido criminalizado y satanizado por el traidor, recibiendo como respuesta atropellos y agresión por los órganos represivos. La comuna socialista Taroa continúa la lucha por sus derechos. Aprovechamos para saludar a los compañeros de la comuna Taroa, les decimos que dentro de Hidrolara vemos trabajadores revolucionarios, que los seguimos esperando allí para apoyarlos, para apoyar esa lucha, para llevar la recuperación, no solo de la gobernación, sino solo de las instituciones que están secuestradas por este falsón, por este traidor de la revolución, para que el pueblo se levante, resucite en este movimiento socialista revolucionario. Este pueblo hoy mostrando conciencia, principios, convicción ideológica, profunda de cambios, de lucha contra el socialismo. Estamos más allá de cualquier proceso de consulta electoral. Hablamos de dinamizar el aparato económico productivo. Hablamos de nuevos elementos de ciencia y tecnología. Hablamos de elementos de la investigación. Y esto lo vamos a conseguir al presidente de la UDS, que les vale una palabra a este pueblo heroico. Con coraje. ¡Y revolucionario! Para
Cronos es esta marcha para demostrarle que la clase obrera está unida con los campesinos, con los estudiantes, eso, construyendo un socialismo. A respaldo contundente de la revolución, a nuestro comandante presidente Hugo Chávez de Frías, y pidiéndole a Dios Todopoderoso que nos le dé vida. Estamos para adelante y deseando al presidente que mejore su salud. Por eso ahora es patria, socialismo y vida, y venceremos. Radio Bemba. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bemba. Aquí habla el pueblo. Seguimos aquí en la calle, ahora vamos al próximo reporte. Radio Bemba. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bemba. Aquí habla el pueblo. Nosotros los campesinos y campesinas comprometidos con el proyecto que dirige nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías, estamos dando la batalla por una soberanía agroalimentaria con todas las dificultades, porque también hay personeros del gobierno que están en contra de los derechos del campesinado, en contra de los derechos de los movimientos sociales. ¡Parate, comandante! ¡Pueblo arrecho! ¡Reclama su derecho! ¡Pueblo arrecho! ¡Reclama su derecho! Estamos todavía luchando por la tenencia de la tierra. Hoy nosotros tenemos 275 campesinos asesinados por la terrofagia con este gobierno revolucionario. Pero la lucha continúa, la lucha es constante. Haremos la lucha, como decía el cantor Ali Primera, hacemos nosotros la lucha y que otros escriban un mundo mejor. La lucha agraria, la lucha del rescate de la tenencia, por la tenencia de la tierra y por producir la tierra, los campesinos han dejado sangre. Terratenientes fascistas que practican el sicariato, donde hace 3 años mataron al compatriota Nelson López en Yaracuy, terrofagio, derecha. E incluso gente que ha jugado a la oposición y que son opositores del gobierno que le dice a nuestro comandante presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Los campesinos en el estado Cojedes y en los otros 5 estados están conscientes y de que ya no nos van a seguir atropellando, humillando. Ya los oligarcas están muertos. Han matado varios, pero seguimos en la lucha. 30 y 31 de julio de una en la casa socialista. Del proletariado organizado. Hablamos de un principio socialista que es la integración de todo del pueblo, de las comunidades. Primero, para despejar esos espacios de dame 3 hectáreas, dame 5 hectáreas, de individual. Queremos trabajar colectivo, en comunidad. Y esa es la idea, pues trabajar en una unidad de producción. Nosotros llamamos una lucha de un rescate de fondos en el estado de Yaracuy, donde el pasado 22 del mes de junio nos entregaron el fondo de la estancia, donde mujeres, hombres y niños vamos a una avanzada, en una recuperación de un fondo de 385 hectáreas en la parroquia San Felipe del municipio San Felipe del estado de Yaracuy. Aquí tenemos jóvenes y mujeres combatientes para la lucha de hasta el 2021, hasta la lucha de ganar de nuevo la presidencia de la República con toda la bendición de Dios Todopoderoso, con nuestro presidente comandante Hugo Chávez Frías. Aquí está un campesino dispuesto a dar la lucha, dispuesto a defender esta revolución en cualquier espacio, en cualquier momento que se nos presente, en el momento que nos presente. La calle nos da voz, rostro y nombre. Radio Bemba. Aquí habla el pueblo. Seguimos aquí en Reporte en la Calle, no te despegues de Lara TV, televisora comunal, la televisora de la comuna socialista Taroa. Más oscura.